Así es, aquí les tengo las 8 razones por las cuales un mexicano tiene que pensarlo unas 3 veces antes de decidir ir a Perú. Ojalá alguien a mí me hubiese advertido de que estas cosas les pasan a la mayoría de los mexicanos que vayan por primera vez a Perú. Y si no estás dispuesto a que te pasen estas cosas, mejor ni vayas. Aquí te tengo las 8 advertencias de qué le pasa a un mexicano cuando va a Perú. Advertencia número 8, la comida. ¿Y por qué es una advertencia? Les explico. Yo creciendo en México, en la escuela nos decían que la comida mexicana era un patrimonio de la humanidad, que era única y de la mejor en el mundo. Y esto inevitablemente te levanta el ego un poquito. Te ponen esa mentalidad que una vez que sales de México hacia América Latina, no hay comida buena. Y cuando llego a Perú siento una cachetada en la cara al ver lo excelente y lo buena que es su comida. Como mexicanos tenemos ese orgullo que le dimos ese regalo al mundo de nuestra comida, pero al llegar a Perú te abren los ojos a la fuerza, a la revelación de que no somos los únicos. Desde los restaurantes caros de lujo hasta la comida callejera. No estoy diciendo todos. A veces algunas personas no quieren admitir que exista un país latinoamericano que esté a la par de México. Porque honestamente, se los admito de la forma más sincera, la comida peruana y la mexicana están a la par, están empatadas. Y para los que me van a decir que estoy de lambiscón, que le estoy besando las botas a Perú, que lo estoy diciendo solo para quedar bien, bla, 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 permítanme les hago una sola pregunta. ¿A cuántos tours gastronómicos han ido en Perú? A mí me llevaron a los mejores, la agencia Viva Cusco, y probé de toda la comida peruana. Si no han tenido el privilegio de esta experiencia y no me creen lo que les digo, que Perú está a la par de México, no les estoy diciendo no saben de lo que están hablando, no. Solo les estoy diciendo primero vayan a Perú a probar la comida y ya después reevalúan su opinión. Advertencia número 7, no somos los únicos en el mundo que son ingeniosos y súper trabajadores. México es el país con más emigrantes en el mundo. Ni China o India o Filipinas tiene a más personas afuera que México. En Estados Unidos son casi 40 millones de personas de origen mexicano y se nos conoce por una cosa. Somos bien trabajadores. Ya es casi cultura popular en Estados Unidos decir trabaja como mexicano. La mano de obra mexicana es la espina dorsal de ese país. Todas sus industrias colapsarían si no hubieran mexicanos. Y los mexicanos que estamos en México sabemos esto y nos sentimos bien orgullosos de poder ser conocidos por nuestro trabajo arduo. Y en algunos casos, como fue el mío, podemos llegar a pensar que somos los únicos o los mejores en América Latina en ser ingeniosos, luchones y trabajadores. Y esa fue otra revelación que tuve en cuanto puse pie en Perú. Simplemente no somos los únicos en América Latina que dan el corazón con trabajo arduo. Es tanta la buena reputación del mexicano que te puedes meter a Google y buscar ingenio mexicano y te van a salir miles de ejemplos de esto. Y a consecuencia de este ingenio que Perú también tiene en abundancia, podemos ver el mercado, la industria de las artesanías y todo lo que se ha hecho a mano ser tan rico como México. Y para mí esta revelación, descubrir esto, no fue triste, sino fue hermoso. Tocar en mis manos todo lo que está hecho con el cabellito de la alpaca y teñido con ingredientes naturales como lo hacían los incas hace cientos de años. A mí me dio muchísimo gusto ver de que no estamos solos los mexicanos en esta lucha. Los hermanos peruanos están merito al lado nuestro en cada paso, con el mismo ingenio, las mismas ganas de salir adelante, las mismas sonrisas hermosas en esas personas mientras hacen lo que nosotros los latinos hacemos mejor, ingeniárnoslas y luchar. A los que sean de Perú que alcancen a ver este video, el mensaje que les quiero mandar es bien simple. Yo visité Perú brevemente y esos pocos días tuvieron tanto impacto en mí que hicieron un cambio en mi mentalidad de forma permanente. Me marcó por el resto de mi vida. Y esto es gracias al alma de Perú, que son los peruanos. Así como tuvieron el poder de hacer tanto impacto en mí, son los únicos que tienen el poder de hacer ese impacto tan grande en su país. Espero que puedan encontrar muy pronto una solución
reacción efectiva y pacífica a lo que está pasando. Y solo quiero recordarles lo que tienen en su país para que en estos momentos tan difíciles no se les olvide. Y advertencia número 6, la arqueología e historia. Tenemos aquí el mismo patrón. Nosotros sabemos que Chichen Itza es una de las maravillas del mundo, todos vienen fascinados a verla. Solamente Chiapas tiene sus propias 7 maravillas naturales y hechas por el hombre. Y es ahí donde te das cuenta que nuestra historia es paralela. Todas las civilizaciones precolombinas en México estaban súper, pero no eran las únicas. Te das cuenta que nuestras historias son muy paralelas, casi un espejo una de las otras. Ambas áreas tenían un imperio sorprendente, los aztecas y los incas. O ya sea que estés orgulloso de esa mezcla de las culturas americanas con el imperio español, o que estés orgulloso de lo que hemos podido crear a base de esa inquisición. Y si este es tu caso, inevitablemente vas a encontrar esa hermandad instantánea con los peruanos, porque nuestra historia es prácticamente la misma. La misma pérdida de cultura tan trágica, y de ese suceso creamos tanta riqueza. Y toda esta historia donde se destruyeron ciudades, obligaron a los incas a destruir sus templos para construir encima los templos de la nueva religión, a mí me llevaron estos chavos, la agencia se llama Viva Cuscos, y me lo explicaron todo de una forma tan clara, y aparte estás ahí viéndolo cuando vas a los sitios arqueológicos de Perú y te explican lo que ahí pasó. Es imposible no sentir ese amor. Es como una extensión natural del amor que le tienes a México. Y cuando se te pone la piel chinita de que vas a un sitio arqueológico y te imaginas la grandeza de esos imperios al ver solamente una fracción de las ruinas que aún quedan, sientes lo mismo con Perú. Advertencia número 5. México está catalogado como uno de los pocos países en el mundo que son megadiversos. Es decir, tienen una gran cantidad de flora, de fauna y de zonas climáticas. Chiapas, por ejemplo, solamente el estado de Chiapas por sí solo es una zona mega diversa. Tenemos múltiples zonas climáticas y así de norte a sur, México tiene casi todos los paisajes del mundo en un solo país, desde nieve a desierto. Y cuando llegas a Perú, nuevamente te das cuenta que no somos los únicos. Y no es que no estés orgulloso de lo que tienes, sino que tienes que ver que otros países también lo tienen. Cuando llegué a la capital de Perú, la ciudad de Lima, me explicaron que Perú tiene sierra, costa y selva, y dije, ah, bueno, pues tres áreas, pero es mucho más. Mi amiga Veronique, una franco-canadiense quien vive en Perú, que fue quien me invitó, y en la agencia Viva Cusco, me llevaron a todo paisaje que alguna vez haya visto en fotografías de niño. No sé si les pasó cuando eran niños que se van a dormir y sueñan con estar en el mar, la selva, el bosque. Me llevaron a cada uno de esos lugares, todos dentro del mismo país, e incluso a pocas horas de distancia una de la otra. A todo esto combínale con la comida que ya les mencioné. Advertencia número 4. Es muy probable que cambies un poquito o que le agregues a tus creencias, tanto espirituales y a veces religiosas. Les explico. Los peruanos, al igual que la mayoría de Latinoamérica, por la Inquisición, son católicos, pero ellos también conservaron la piedra angular de la religión que ellos ya tenían, algo que ellos le llaman la Pachamama, que significa la Madre Tierra. Y no tienes que verlo como una deidad, como un dios, desde un punto de vista religioso. Tampoco tienes que verlo desde un punto de vista espiritual en el que meditas y te conectas con esta gran Pachamama, sino simplemente puedes verlo desde el tema de la gratitud, que es como yo lo vi. Para mí tiene mucho sentido que sin caer en un punto religioso te estés consciente que le debemos todo a nuestro planeta Tierra, que nos da todo lo que necesitamos, y el recordatorio que al mismo tiempo que estamos extrayendo, estamos destruyéndola. Si eres ateo, agnóstico o religioso, ir a Perú y ver estos rituales de agradecimiento inevitablemente van a agregar a tu currículum de lo que ya creas, lo que sea que creas.
Advertencia número 3, la seguridad. Te vas a dar cuenta lo inseguro que es México. Perú tiene crimen, claro. Delincuencia, de a montón. Pandillas, sobran. Pero no tiene sicarios haciendo narcobloqueos con armas largas, paralizando toda una ciudad con helicópteros y tanques de guerra. Hay una diferencia. Ahorita sé, por supuesto que sé lo que está pasando en Perú. Por supuesto que Lima tiene partes peligrosas como cualquier capital en Latinoamérica, pero sus áreas rurales, los pueblos pequeños, son muy, muy seguros. Toda ciudad grande va a tener un barrio peligroso, pero que no puedas visitar los sitios turísticos en Chiapas porque hay bloqueos y enfrentamientos, ya es un nivel mucho más trágico. Y lo mismo ocurre en el norte de México, aunque algunas personas se molestan cuando lo comento, es algo que no podemos negar como mexicanos. No podemos poner la inseguridad en la que vivimos debajo de un tapete e ignorarla. Lamentablemente te das cuenta que en México la inseguridad va mucho más allá de barrios peligrosos en las ciudades grandes. Y advertencia número 2, estas solamente me pasaron a mí en lo personal. La primera fue darme cuenta que no estoy en tan buena forma como pensaba. Yo hago construcción aquí en Canadá y me considero una persona en forma, pero cuando fui a Huacachina, que es un oasis en medio de un desierto, y quise escalar las dunas de arena, fue el esfuerzo físico más esternuante que he hecho en mi vida adulta. Cada 10, 20 pasos me quedaba sin aliento, tenía que pararme a descansar, pero era tanto mi deseo de llegar a la cima. Y estuve a punto de decir, no, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y vi que los demás compañeros del equipo seguían subiendo y también jadeando, sacando la lengua. Y al final llegué y desde arriba pude llamar a los demás, que los veía que venían ahí, sigan, sigan, sigan. Y al final todos llegamos, todos los del equipo, y nos sentamos arriba de las dunas a ver el atardecer y el anochecer, viendo el oasis y la ciudad de Huacachina. Para mí fue increíble y me hizo dar cuenta que no soy tan atlético, y me inspiró a estar en mejor forma para que cuando regrese pueda subirme sin estar jadeando tanto. La otra fue conocer a los fans, desde los que me saludaron en la calle, me dijeron adiós desde un automóvil, los que venían pasando en el transporte público y me gritaron, los que vinieron al parque Kennedy a saludarme. Uno ve su canal de YouTube y tú ves los números, tantas visitas, tantos comentarios, y se pierde la noción, ves solamente un número, estadísticas. Pero ya cuando fui a Perú pude ver sus caras, saludar su mano, ver sus sonrisas, oír sus voces. Yo pensé que estaba desperdiciando mi tiempo en YouTube porque no los había conocido, y me di cuenta que no solamente estaba subiendo videos con información, sino estaba construyendo mi propia humanidad. Y las muestras de esa construcción se dan cada que te encuentras a alguien. Y en Perú fueron tantos a los que vi, que me vine con una maleta llena de gozo, incomparable, invaluable. Fueron muchas experiencias que cambiaron mi perspectiva del mundo. Como esta, estábamos haciendo rappel en una montaña, se llama Vía Ferrata, y te vas enganchando y vas subiendo, y inevitablemente te da miedo, es vértigo, estás escalando una montaña. Y eso no fue tanto problema. Como trabajador en la construcción en rascacielos, estoy acostumbrado a las alturas. El problema fue cuando llegué a la cima, teníamos que bajar de rappel, algo que yo nunca había hecho. Y a los que no han hecho rappel, tienes que pararte por completo, dando la espalda al precipicio, al peñasco, y tú no puedes ver, lo que activa todos tus instintos de miedo y autoprotección. Y es ahí donde tienes que confiar en la cuerda y en el guía y hacer lo que te dicen y dejar detrás ese miedo. Y cuando estaba parado en la cima de esa montaña, inevitablemente temí. Tuve miedo, y eso no es nada nuevo, pero pude admitirlo, pude decirle a estos chicos del equipo, ¿saben que tengo miedo? Y no me dio vergüenza, no me sentí menos hombre, sino que me sentí seguro de poder admitirlo, algo que pude hacer por primera vez en mi vida.
Tristemente crecimos en esta sociedad machista en la que, a pesar de que las personas no tienen intención de dañarme o hacerme sentir menos, desde niño siempre se me inyectó esa mentalidad de la hombría de acá, lo cual está bien ser varonil, pero el no poder admitir que tienes miedo no es algo bueno, es restrictivo. Y al poder decir en voz alta ante todas estas personas, chicas atractivas, y decir sin miedo, chavos, tengo miedo, fue liberador, como que te quitas un peso de encima. Y estas personas no se burlaron de mí, sino que me dieron ánimos, me apoyaron, y otras personas admitieron que también tenían miedo y que juntos vamos a hacer esto. Y uno por uno, apoyándonos uno al otro, afirmándonos no tengas miedo, pudimos todos bajar a rapel por esa montaña. Y me arrepiento de las veces que alguien alguna vez admitió lo mismo y yo me burlé. Me sentí muy mal por haber guardado esta mentalidad ridícula por tanto tiempo de que no debo, un hombre no puede tener miedo. Todas estas experiencias juntas inevitablemente llevaron a que Perú cambió mi vida. Me regresé una persona nueva. Y antes de irnos a la número uno, vamos a ver algunas menciones honorables a las mujeres. Sí, son muy bonitas. No digo que México o Canadá no tengan mujeres bonitas. Perú también. También esta palabra, chesumare. Si vas a Perú, de una vez te advierto, no vas a poder de dejar de decirla. Primero la escuchas y no sabes qué significa. Después la escuchas 2-3 veces y empiezas a deducir su significado. Después algún peruano te explica más o menos qué significa y se te adhiere, se te pega. Al punto que exactamente este mes, hace un año, regresé de Perú. Tiene un año y no puedo dejar de decirla. Ya es una parte crucial de mi vocabulario. Una vez que pronuncias esta palabra por primera vez, nunca va a abandonar tu vocabulario. El Chavo del 8, les encanta el Chavo del 8. Estaba en una fiesta de un chico peruano que me invitó y había un señor ahí, un caballero, que un hombre de inversionista de negocios que viaja por todo el mundo. Las personas le preguntaban, oye, ¿qué tal estuvo Dubái? Más o menos. ¿Y qué tal Francia? 2-3. Y le dicen, ¿y qué tal México? Dice, fui al pueblo de Jaimito el Cartero. El señor estaba más emocionado de haber visitado el pueblo de Jaimito el Cartero que Dubái y Nueva York. Y ahora sí, la advertencia número uno y la más triste. Te vas a dar cuenta que a todos los mexicanos nos engañaron. El programa Laura en América, con esta señora Laura Bozzo, nos pintó de forma muy maliciosa un estereotipo artificial y negativo sobre quiénes son los peruanos. Y todos los mexicanos no la creímos. Esa mentira que nos sirvieron no la comimos toda. Y al llegar a Perú te da coraje, enojo, darte cuenta que nos engañaron, nos vieron la cara de idiotas, nos mintieron descaradamente y no lo comimos. Y se llevaron entre las patas, decimos, a los pobres hermanos peruanos, que no son nada como nos lo pintaron en Laura en América. Hice un video específicamente sobre esto, se llama Voy a reemplazar a Laura Bozzo en Perú. Aquí les explico a detalle lo lamentable que fue este programa y el efecto que tuvo, y vamos a oír de verdaderos peruanos. Esto ha sido todo por hoy, que el valor esté contigo, nos vemos.